Nueva polémica. Por supuesta usurpación de identidad, Nicolás Petro denunció a su ex esposa, Day Vázquez. Tras la denuncia, la Fiscalía General de la Nación citó el próximo 7 de junio a Day Vázquez para que responda por este caso. Después de todo lo que ha pasado entre Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vázquez, con la polémica del dinero de dudosa procedencia que éste habría recibido, comenzó un nuevo capítulo en esta historia de tire y afloje. Ahora el turno es para el hijo del presidente Gustavo Petro, que interpuso una denuncia contra Day, presuntamente por el delito de usurpación de identidad a través de redes, WhatsApp y otras aplicaciones. Esto porque, según Petro, Vázquez tiene acceso a una línea de celular que era usada por él, pero que hasta ahora sigue registrada a nombre de ella. De acuerdo con la denuncia, se usó de manera indiscriminada la línea de WhatsApp con el número 304-653-1842, como si fuera Petro, sin tener su contacto. Esto, según eso, con el objeto de fabricar montajes que perjudiquen al mismo Nicolás y a otras personas a su alrededor. Además, Petro afirmó que hace meses no usa ese número celular. Otro punto importante de la demanda realizada por Petro es que también desde esa línea estarían supuestamente realizando actos que deriven en su contra en la investigación que ya se lleva a cabo a su nombre. Por eso, inmediatamente el abogado de Petro, el señor Juan David Telequi, afirmó que las investigaciones son algo serio y no se puede hacer a la ligera. Las investigaciones no se pueden hacer a la ligera. Lo que hicimos en esta actuación es poner en conocimiento los hechos porque la titular de la línea es la única que podía y puede abrir el WhatsApp porque tiene las posibilidades técnicas y legales. Ello nos pone a pensar en muchas cosas y así debería ser para la Fiscalía General, aclaró Telequi. Esta fue la primera advertencia que realizó Nicolás Petro sobre la supuesta suplantación de identidad. Hoy he denunciado la usurpación de mi nombre y la suplantación de mi identidad a través de la línea telefónica 304-653-1842. Tengo información que se está utilizando WhatsApp y la línea de la cual no soy titular y no utilizo hace meses. Anda fabricando más montajes, dijo Nicolás Petro Burgos en su cuenta de Twitter. Day Vázquez no se quedó callada y ya respondió. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la barranquillera afirmó principalmente que esto se veía venir y también que ahora no vayan a salir con todo en contra de ella. Se veía venir. Hay muchos audios y chats del señor y todo está en poder de la fiscalía. Chats y audios desde el año 2020. Así que no salgan ahora con que yo manipulé todo, afirmó la denunciada. Además, en otro apartado de la red social, la ex esposa de Nicolás Petro dijo lo siguiente. En mi denuncia contra el señor Nicolás Petro Burgos fui clara. No es mi culpa que el suscrito no haya entendido que en la entrevista me referí a mi celular, el que aporté como pruebas a la fiscalía, entidad que sustrajo toda la información, concluyó Vázquez. Para finalizar, dentro de las denuncias se encuentra la solicitud de que investiguen las ciudades, lugares y dispositivos que está abriendo el WhatsApp de la línea 304-653-1842. Identificando la IP y quiénes son los responsables de claves, códigos de acceso, así como se comunique inmediatamente a la empresa de telefonía de dicha línea para verificar utilización, celdas de ubicación del celular donde se encuentra el aplicativo WhatsApp. Esto con el fin de poder determinar, según las autoridades, si se ha utilizado esta línea para cometer algún acto en contra de Petro, precisamente con intenciones de hacerse pasar por él y se pueda comprobar.